Altro.com. Karen, buenas tardes. Esta iniciativa viene luego de la última visita del ministro de las TIC acá a Bucaramanga, luego de que la Secretaría Departamental de las TIC le propusiera instalar puntos de Wi-Fi gratis en el departamento de Santander. Ponte Wi-Fi es el nombre de la campaña que lidera la Secretaría de las TIC departamental, que instalará 100 zonas Wi-Fi gratis estratégicamente en el área metropolitana de Bucaramanga y en los sitios turísticos del departamento. Estamos definiendo en este momento cuáles serían esos puntos, en qué lugares quedarían ubicados. Queremos que en los parques de cada uno de nuestros municipios en provincia pueda tener su zona Wi-Fi y que acá en el área metropolitana podamos tener un número significativo de esas zonas. El ministro de las TIC en su pasada visita se comprometió a financiar el 50% del costo de cada zona Wi-Fi, que tiene presupuestado un valor de 80 millones de pesos anuales. Nosotros desde la Gobernación de Santander y en conjunto con las alcaldías vamos a poner el 50% restante durante todo este cuatrenio para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de esas zonas Wi-Fi totalmente gratis. Estos Ponte Wi-Fi serán abiertos. El usuario tiene derecho a una hora continua de Internet que luego de transcurrido el tiempo el sistema lo desconectará para darle paso a otro usuario. Contará también con un ancho de 50 megas que acobijará a más de 1000 usuarios. Esta iniciativa lo que quiere es generar cultura en la comunidad para que sean ellos mismos quienes cuiden estos puntos Wi-Fi, aunque inicialmente contará con el apoyo de la policía. Esta es toda la información desde la Gobernación Departamental. Giovanna Niño, Oriente Noticias. Giovanna, gracias.